thing for your mind. Si hay algo que resaltar del último partido que jugaron es que este equipo mostró una solidaridad, un ímpetu de conjunto muy elevado. Se vieron bastante bien. No creo que el técnico haya tenido que hacer nada para trabajar con el equipo previo a este compromiso. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al 11 del equipo local. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Entra en zona de peligro. Este puede ser el de la ventaja. ¡Gol! Un gol tempranero, Marito, ¿qué me contás? ¿Te parece que veremos más? ¡Qué pedazo de gol, Marito! Le metió toda la comba. Se requiere mucha habilidad para darle ese efecto al balón. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Temprano en el juego y ya tenemos tiro libre. Pegadito por la banda. Sigue sin parar, gana terreno. Entró por puro coraje. ¡Buen disparo! ¡Gol! ¡Grosso! Y estando tan cerquita el arco, era cuestión de acomodar bien el cuerpo y la mandó a guardar. Mario, de esos goles que son más fácil hacerlos que errarlos. Y era complicado errarlo, porque realmente el pase había sido muy bueno, solamente tenía que empujarlo. Y con esto el marcador está 2-0. Lleva la pelota a zona de peligro. Lo lamento, señores, pero este equipo que tenía muchas pretensiones, con esta defensa no va a ningún lado. Mala la entrega del balón. Han perdido la redonda. Fácil recuperación del balón. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¡Grosso! 2 goles ya en su cuenta. El equipo ahora insistirá en buscarlo porque está on fire. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. ¡Epa! Esta es buena. Mantiene la pelota y se acerca. Y así de rápido todo termina en nada. Detienen la posibilidad de ataque. Este es el Balón de Oro del 2004, Andriy Shevchenko. Ahí llegó a la pelota. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Es un bombardero. 3 goles y a la casa. ¡Hat-trick! ¡Tricota le ha metido! Vaya modo de aprovechar las posibilidades que le dan. Entra el jugador y quizá tenga una. Controla la pelota y sigue. Balón interceptado, no han completado la jugada.
Alguien tiene que asomar a ayudarle, porque si la pierde no hay vuelta atrás. Transporta la pelota a zona de ataque. El jugador recibe apoyo. Va atrás el centro y bueno. Esta pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Se van acercando, viene una oportunidad clara. ¡Le va a pegar! ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar, lo apretaron los defensas, se apuró y la tiró afuera. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Sigue ganando, se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¡Andriyev! ¡Chenko! Están volcando el resultado a su lado, Mario. La diferencia es muy amplia. Sí, si tenían una pequeña oportunidad, se le acaba de ir ahora. Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo. El árbitro que señala tiro libre. Se acerca y crea peligro. Disparo de Shevchenko. ¡Gol! ¡Shevchenko! Se está enamorando del gol. Lleva dos y va por más. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Qué bien cómo se juntan. Lleva la pelota a zona de peligro. Se abre camino sin problemas. Hay bandera levantada, que le hagan caso al asistente y ya, que arranque el partido de nuevo. Sí, no, señor. Sé qué tanto protesta. Sí, señor. Usted tiene toda la razón del mundo. Es la posición adelantada y hay que cobrarla. Viene arriba la presión tratando de recuperarla. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Entra la pelota mansita rumbo al arco, así nomás, como tortuguita cansada. Lo importante es que esa pelota pase la raya y a festejar el gol. Sigue con la pelota. Buena la entrada, la pelota queda ahí. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Aquí puede haber una oportunidad. ¡Se viene! ¡Le va a pegar! Bien señalado el fuera de juego. ¡Qué bien que ha logrado meter la frente a esa pelota! ¡Le pega Shevchenko! ¡Claro! ¡Está buscando el hat-trick, Mario! ¿Cómo no va a sentirse decepcionado? Y ahora que ya encontró el camino... El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. Transporta la pelota a zona de ataque. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Viene con ganas! ¡Ha tapado esa pelota! Les ha dicho a sus compañeros qué quieren hacer. Viene el córner... Tiro de esquina al centro del área. Ojo que sigue rebotando la pelota en el área. El árbitro que nos dice... Entra en zona de peligro. Este es el arranque del segundo tiempo. La primera parte fue solo para un equipo. Se van acercando, viene una oportunidad clara.
No es pobre técnica, es que no tienen técnica. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Se viene la presión del rival, ojo. Shevchenko con la pelota. Balón que queda en la mitad de la cancha, atento que se viene el contraataque. Se le abrió un espacio, lo tiene. Disparo de Shevchenko. Se está escapando y tan cerca de conseguir una enorme obra de arte. Se le acaba de escapar la posibilidad del gol. Se viene un jugador de refresco a la cancha. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Esa pelota ha salido al lateral. Berratti. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Formidable la comba! No hay duda que se levantó con el pie derecho, Mario. Le pega al arco y la clava siempre. No sé con qué pie se levantó, pero realmente le pega con la derecha o le pega con la izquierda, va adentro. Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Lleva la pelota a zona de peligro. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Habrá tiro de esquina. Han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. Y ya Romendi. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Se logra meter por la banda. Gana bien esa pelota sobre el costado. Berratti. Berratti controla. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Se estará dando palmaditas en la espalda el técnico después de este cambio que le ha resultado en gol. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. De nuevo sigue trasladando la pelota con un pincel. Se acerca a zona de ataque. Va por afuera. Si llega le quedará buena. La pelota voló, pero hay facilidad total para el arquero. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Entró! ¡Gol! ¡Gol! Cierra eso, Fernando, te digo, no juega nunca más a la pelota. Esa pelota pasa apenas por debajo del travesaño. Pasa por debajo del travesaño, pero ha ido con muy buena dirección. Era imposible para el arquero. Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Transporta la pelota a zona de ataque. Este es el Balón de Oro del 2004, Andriy Shevchenko. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. ¡Ah, qué buena pelota metió! ¡Le pega Shevchenko! ¡La tapa, pero queda ahí! Esa pelota que se va, lateral. Le sacan el balón y se escapa. Transporta el balón. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Quedan 15 minutos en este partido. Se acerca y crea peligro. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Ha decidido el entrenador realizar un cambio.
Balón interceptado, han completado la jugada. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Ha pesado mucho la presión en la definición. En estos casos lo mejor es la tranquilidad y lo que menos tuvo es eso. Qué bien que ha logrado meter la frente a esa pelota. Acomodando la pelota para el córner. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Tsunami de oportunidades en el... ¡Un golazo de cabeza memorable! Ha sido un frentazo formidable, la verdad. Ha llegado de lleno a pegarle esa pelota. A mí me parece que esto lo entrena durante la semana, ¿eh? No puede haberse creado por instinto en este partido. Este es un golazo para que entre en el top 10, Marito. Esto hay que enmarcar el gol, pero la verdad, a los chicos hay que mostrarle el pase, ¿eh? Entra el jugador y quizá tenga una. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Quedan 8 minutos por jugarse. Andriy Shevchenko. Se la han robado fácil. ¡Epa! ¡Esta es buena! Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! No le vamos a echar la culpa al arquero, ¿eh? Estaba solo delante de él. Muy cerca ya del final del partido y seguramente hay unos que quieren irse a casa a llorar. Se le está haciendo mucho más fácil. Vaya decisión que tiene el árbitro. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Sigue ganando terreno con la pelota. Recupera muy bien en su propia área. Le da vuelta y vuelta el balón para el tiro de esquina, lo quiere acomodar bien. Transporta la pelota a zona de ataque. Está mirando el arco, pero queda lejos. Se preparan para el tiro de esquina. Están los grandotes en el área. Tiro de esquina justo al corazón del área. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Center. Quizá por acá encuentra la oportunidad.